Y hoy nos estamos regalando un momento muy especial y muy emotivo aquí en la familia de Keren Hayesod en Jerusalén. Estamos de fiesta porque alguien a quien queremos mucho y que tiene una larga historia en Keren Hayesod desde México y a nivel mundial, hoy ha recibido una especie de homenaje más que merecido. ¿Qué significa eso, Daniel, en su vida? El evento del cual salimos es un evento que tiene un significado importante, ¿no? Es un reconocimiento de América Latina por las actividades que Olei ha venido haciendo. Para la gente que no sabe, Olei es la asociación de Olim en Israel. Y el hecho de que América Latina aparece en un reconocimiento y las palabras que se dijeron de la importancia de América Latina en toda esta estructura que también incluye a la agencia judía y al socio que en alguna forma aporta los fondos para que las actividades de la agencia judía puedan llevarse a cabo. ¿Cuál fue el momento que más lo emocionó de este homenaje? El momento cuando entré y vi que había 120 voluntarios de la asociación de Olim, Olei, que vinieron de todo Israel. Hubo gente que teniendo 70 años pensó que era necesario venir a demostrar el valor del voluntariado que tenemos en esta asociación. La verdad es el momento más emocionante. La gente de la Olei con la que hablaba estaba muy agradecida porque ustedes los ayudaron en un momento muy particular. Sí, estamos pasando también en el tema de contribuciones y filantropía un retroceso hacia el individualismo. Y lo que eran acciones comunes, acciones de comunidad, han pasado casi a segundo plano dentro de este concepto neoliberal que también impacta la filantropía. Uh-huh. Y entonces Keren Hayesod vino al auxilio. Keren Hayesod también es comunitario y entendió que había que respaldar a la más pobre de las organizaciones. Las otras son más ricas. Para terminar este emotivo momento de la familia de Keren Hayesod, usted vino en familia también y le han entregado algo muy lindo. Yo le voy a pedir a Itán que se acerque. Ahí está. Ven, voltea a Itán para que lo vean. Ahí podemos ver lo que dice esta placa recordatoria. Tus palabras son inspiradoras para nosotros y para estos jóvenes que son lo que debe ser la continuidad. Sí, claro que sí, y lo serán. Vas a tomar la posta, ¿verdad? Sí, ahí vas está. Vas a tomar el relevo. La responsabilidad, el agradecimiento a Itán. Chao. Gracias, Itán. Nuevamente, gracias, no, Daniel, a ti. Por muchos años a seguir, okay, con esta fuerza. Perfecto. Y por sobre todo con esta fe y convicción. Gracias. Shalom, gracias. Y buena estadía en Israel. Gracias. Gracias por habernos acompañado una vez más. Nos reencontramos en todo momento desde aquí, Keren Hayesod, en Jerusalén.